La siguiente nota la presentamos desde el Club Regatas Corrientes. El diálogo es con su presidente, el doctor Eduardo Tassano, y tiene que ver con regatas y solidaridad. Buenos días, en representación de Adeco Agropecuaria. Yo soy gerente del negocio arroz de Adeco, uno de los negocios, de los tres negocios que tiene en Argentina. Bueno, como correntino y productor de arroz, hemos encarado este proyecto, festejar cada punto vale triple. Encontramos un aliado muy bueno como el Club Regata, que siempre estuvo dispuesto desde el primer momento en multiplicar este esfuerzo, donde consiste que por cada tanto que convierte el Club Regata en la liga, entregamos 3 kilos de arroz. Reincidiendo además con regatas, es la segunda campaña que hacen. Sí, sí, fanático de regata, que se hicieron un campañón, así que elegimos un equipo y un club de primer nivel para hacer este tipo de actividades, ¿no? Actividad solidaria en la que se ven beneficiadas muchas instituciones de Corrientes ahora. Totalmente. La idea es siempre, creemos que digamos, el alimento en Argentina debería ser, no debería ser un problema. El tema es cómo hacer efectivo esa distribución a los lugares que más necesitan, a los hogares que más necesitan. El Centro Conin es un emblema en ese trabajo también, y a su vez Regata, un tercio de este volumen de arroz también tiene sus acciones que seleccionan ellos a quién entregar. Qué linda iniciativa, ¿eh? ¿Cuántos tantos hizo Regatas que se capitalizan algo tan lindo? Sí, la verdad muy lindo. Primera la inquietud de la empresa de Coagro de donar un kilo de arroz por cada punto que hacía nuestro equipo. Justo fue nuestra temporada más goleadora, tuvimos rendimientos muy altos. Más de 13.000 kilos, la mitad para Conin, la mitad distribuye el club. Hoy vamos a empezar con 5 o 6 comedores, empresas que va a apoyar el club, y vamos a seguir sucesivamente en otras entregas, ir entregando más. Pero básicamente un granito de arena en la devolución que tiene que hacer el Club de Regata con la comunidad que tanto nos da. Entonces, si nosotros podemos con esta asociación brindar algo a la gente que necesita, lo hacemos con mucho placer. Convenio que entra en una etapa de reincidencia. El año pasado también hubo esta misma acción. Sí, hoy estamos firmando de nuevo el convenio para este año y parece que va a venir muy goleador el equipo, así que estamos con esa satisfacción. Regatas de solidaridad. Regata de solidaridad. Entre, como siempre decimos, nosotros tenemos un concepto de que el club es de la comunidad, de que el club se debe a su ciudad, el club se debe a su provincia, y obviamente en este momento que el país necesita tanto de todos sus actores, el club pone su granito de arena. Año intenso para Eduardo Tassano, presidente del Regatas, intendente electo, sus actividades como legislador también. Sí, bueno, pero ya vamos a ir ordenando todo eso y de diciembre, calculo, nos vamos a concentrar en la ciudad que requiere tanto esfuerzo y que lo vamos a hacer con todo nuestro corazón y nuestro cariño.